Lobato, Lobata o Lobezno Lobezna es un miembro de la sección menor del movimiento Scout. Son niños y niñas entre 7 y 11 años de edad. La práctica del escultismo a esta edad es a menudo denominado lobatismo. Originalmente, al igual que los Scouts, la rama Lobatos era solo para los niños, las niñas en los inicios se unían a la rama Brownies, posteriormente se creó la rama llamada rama Colondrinas. En otros países, como en los Estados Unidos, todavía es exclusivamente para niños. La rama Lobatos y Lobeznas fue fundada por Robert Baden-Powell en 1916, 9 años después de la fundación del movimiento Scout, a fin de atender a los muchos niños que aún no habían alcanzado la edad límite para ser Scouts, pero que deseaban tomar parte en el movimiento Scout. Durante los primeros 10 años del movimiento Scout, muchos grupos locales habían permitido a los niños más pequeños participar o habían creado en forma no oficial un grupo para ellos. Estas tropas cadete le enseñaban a los niños de una forma mucho más simple las habilidades de los Scouts, incluyendo solo los nudos básicos, las técnicas básicas de primeros auxilios y juegos de acecho y seguimiento. Robert Baden-Powell buscaba algo diferente, una rama con su propia identidad, un método y un programa pensados especialmente para niños. En 1915 Robert Baden-Powell anunció la sección menor del movimiento Scout, pero en 1916 publicó su propio proyecto. Se ha especulado que Baden-Powell pudo tener una serie de razones para llamar a esta sección Lobatos. Baden-Powell pidió a su amigo Rudyard Kipling lo autorizara a usar algunas historias del libro de las Tierras Vírgenes. La historia de Mowgli y el ambiente de dicho libro fue utilizado como un marco de motivación para los niños. Baden-Powell escribió el libro Manual del Lobato, donde presentan los lineamientos principales del lobatismo. El Lobato. Escucha y respeta a los otros, dice la verdad, es alegre y amigable, comparte con su familia, ayuda a los demás, cuida la naturaleza y desea aprender. Prometo ser siempre mejor, amar a Dios y a mi país y cumplir fielmente la ley de la manada. Dulce y buen Señor mío, enséñame a ser humilde y bondadoso, a imitar tu ejemplo, a amarte con todo mi corazón, y a seguir el camino que me llevará junto a ti.